Antes que nada, quiero aclarar que desde que me dirigió Ludwig Margulies en El Caballito en el año de 1962, no había sufrido yo tanto como al ser dirigido por el señor Stage. Con todo agradezco profundamente su invitación, su gentileza y su hospitalidad. Bueno, esto es un ciclo de tres sesiones. Y nació así. Alberto y Víctor iban a celebrar el Día del Teatro y les quedaba media hora libre. Entonces me habló Alberto, somos vecinos, y me dijo, oye, fíjate que tengo media hora libre. No puedes venir a hablar de lo que sea, de lo que quieras. Bueno, con mucho gusto. Entonces le mandé un tema, 12 temas. Y entonces, pues dijo, no. Eso se necesita por lo menos tres conferencias para tocar los 12 temas. Entonces hicimos la primera. Fue muy linda realmente, muy, muy bonita. Tocamos el realismo mexicano del siglo XX y cómo esa escuela maravillosa, se crea o no se crea. Al estar aquí como testigo de honor, estaba mi primo Alejandro Usigli. De un pleito entre Novo y Usigli se dio el florecimiento del gigantesco teatro realista mexicano. Sin ese pleito no hubiera habido Carballido, ni Magaña, ni Luisa Josefina, ni nada. Es muy famoso el pleito, ustedes lo conocen seguramente. Y entonces todos ellos eran alumnos de mi tío Rodolfo. Entonces Novo, como venganza, se los raptó, los secuestró, y entonces fue poniendo primero Rosalba y los Llaveros en la gran sala de Bellas Artes. Eso era excepcional, solamente Juan Ruiz de Alarcón y a Rodolfo los habían puesto ahí. Luego puso Magaña, le pagó a Sequizano para que pusiera Los Frutos Queridos de Luisa, luego a Carmen Montejo para que hiciera Los Cuervos Están de Luto. Y entonces se dio uno cuenta de que hay cuatro elementos en toda empresa teatral. Primero, el proyecto. ¿Cuál es el proyecto? Y el proyecto es lo más difícil de todo, es tremendo. Encontrar el tremendo, el proyecto es único. Luego del proyecto, la infraestructura que va a permitirlo llevarlo a la realidad. El teatro, los actores, etc. Luego, el plan de negocio, de dónde va a salir el dinero para pagar y cómo se va a pagar. Y finalmente, lo que ahora le llaman el plan de marketing, que yo siempre he dicho, es el plan de seducir al público para que venga al teatro. Entonces, de repente me di cuenta de que el teatro en el siglo XX era un ecosistema. Y tomo el término prestado de la biología, por supuesto, ¿no? Era un ecosistema en el que interactuaban una gran cantidad de diferentes factores e interactuaban armónicamente, por fortuna. Entonces, ¿cuál es la definición de ecosistema? Bueno, el ecosistema en biología es un sistema que está formado por un conjunto de organismos, el medio ambiente físico en el que viven, que es el hábitat, y las relaciones tanto bióticas como abióticas, que se establecen entre ellos. Las especies de seres vivos que habitan un determinado ecosistema interactúan entre sí y con el medio, determinando el flujo de energía y de materia que ocurre en ese ambiente. Bueno, pues de 1950, cuando Novo, Steve, Stena, Rosalba y los Llaveros en la gran sala de Bellas Artes, a 1900, no sabría yo decir con exactitud, pero se va diluyendo hacia finales de siglo, y México tiene un florecimiento teatral único. Somos la segunda ciudad de teatro en el mundo. Solamente Nueva York es encima de nosotros. Aquí hay algunas pocas gentes que tienen la edad para recordarlo, pero bueno, era una gloria.
Un día estrenaban en la sala grande de Bellas Artes los signos del zodiaco. Al día siguiente, Álvaro Custodio estrenaba en Chimalistac Fuente Ovejuna. Luego, ya desde el 60 en adelante, el maestro Prieto estrenaba, pues no sé, Marco Polo en el Teatro Xola, Edipo en el Teatro Hidalgo. Había 42 salas de bolsillo que daban funciones desde el martes hasta el domingo, dos funciones. Esto es, daban 12 funciones, 12. Y los lunes se iban a Toluca, Cuernavaca, etcétera, etcétera. Ganaban dinero, ganaban dinero. Y al mismo tiempo, bueno, hubo el prodigioso florecimiento del teatro universitario cuando Héctor Mendoza dirige en 1955 el maravilloso programa de poesía en voz alta. Yo tengo un sitio en internet que se llama museomiguelsabido.org. Ahora Rafaelito, que es un ángel, les va a dar tarjetas a todos. Y en ese sitio hay todavía un testimonio de Rosenda explicando cómo funcionaba poesía en voz alta. Eso es importantísimo, que hay un libro, el de Ronnie Unger, que en inglés, que explica el fenómeno, pero lo que dice una actriz que lo vivió realmente es fundamental. Bueno, después del primer programa de poesía en voz alta, viene uno medianón, luego uno maravilloso, el de Elena Garro, luego uno muy encantador, que es del arcipreste de Ita, y ahí ya cobra carta de permanencia, de ciudadanía, el director creador de su propio espectáculo. Y ese es el gran movimiento que se le enfrenta al realismo. El realismo lo que intenta es llevar la rienda del hecho teatral a través de la acotación. Pero el momento en el que el programa es La farsa de la casta Susana, un fragmento del alcalde de Zalamea, un fragmento de García Lorca de aquí a que pasen 5 años, todo unido por los maravillosos hermanos a la torre, vestidas ellas, Yolanda y Margit, con sus cucuruchos, y cantando canciones medievales, y Juan José Gurrola vestido de juglar, dirigiéndose al público y conduciendo el escenario. Yo era un adolescente, estaba en primero de preparatoria, pero pasmé verdaderamente, lo vi en el auditorio de medicina y fue glorioso verdaderamente. Y luego, ya vino el siguiente programa de poesía en voz alta, y entonces José Luis Ibáñez dirigió de manera soberbia, verdaderamente, La vida hilada con textos de Quevedo. Fantástico, una cosa fantástica. A eso se sumaba Alejandro Jodorowsky haciendo sus maravillosos efímeros en el balneario olímpico. Jesús, que también hizo dos muy lindos, Montoro. Entonces, entre todos creamos un movimiento que se le enfrentaba al realismo. Ahora, imagínense, Rodolfo, mi abuela, todos los domingos organizaba una comida en su casa aquí en la calle de Puebla. Y era se adoraba mi madre Rodolfo, se adoraba. Entonces, pues yo estaba del otro lado, yo estaba en contra del realismo y así es que me tenía que quedar callado. Bueno, entonces fue lo que yo expliqué ese día. La maravilla que fue el realismo y la maravilla que fue la reacción al realismo, ¿no? En la segunda sesión hablé del amor de mis amores, el maestro Prieto. Y me dediqué a explicar la infraestructura de los 27 teatros. ¿Para qué eran? ¿Por qué fue un milagro mundial que en el mundo entero se llegó a saber de lo que hacían en los teatros del Seguro? Pepe Solé, amigo entrañable, queridísimo hermano, me vio dirigir una función en el Teatro del Caballito, yo era director universitario, y Anacleto Morones, cuya adaptación me la hizo Juan Rulfo. Y entonces me pidió que fuera yo su asistente de director en Las Troyanas. ¡Uy! ¡Las Troyanas! Ofelia Guimán, Carmen Montejo, Patricia Morán. Bueno, ya era el paso directamente al profesionalismo, ¿no? Estuve haciendo Las Troyanas en mi gloria
Pero de que fui asistente de Pepe, me pusieron. Y se volteaba, el trastorno se llamaba Marte. Marte, dile a Sabido, con esta voz, dile a Sabido que por favor Meche Pascual se mueva un poco a la derecha. Sabido, dice el maestro Lobo, que le digas a Meche Pascual que te muevas a la derecha. Meche, ¿me haces por favor? Pues era una situación un poquito, bueno, fuera de lo común. Y luego fui asistente de nuestro proyecto. Qué privilegio en el mundo, realmente. La vez pasada hablé, hoy no tengo tiempo de hacerlo, de qué es el famoso ciclorama que tienen los teatros del seguro. ¿Qué eran las enormes piezas de madera de los lados? ¿Qué era la teleta que estaba enfrente? ¿Cómo era la maravillosa consola Century que necesitaba cuatro gentes que la manejáramos, ¿no? Y cómo el maestro Prieto seguía las instrucciones del señor Coquet, que seguía las instrucciones del presidente de la República, López Mateos, en su discurso de toma de posesión, dijo muy claramente: nuestra obligación es velar por el bienestar físico, cultural y espiritual del pueblo de México. Esas fueron las palabras del presidente. Y bueno, pues, Coquet lo decía maravillosamente bien. Decía: el Seguro Social es repartir medicinas, para nada, ¿no? Y entonces de ahí es que nacieron estos maravillosos teatros y que pues expliqué la vez pasada con mucho gusto. Y como tenía razón el señor director, pues tengo que resumir mucho, porque sí, claro, podría yo dar un curso en la facultad de un año de lo que fue el teatro en el siglo XX, porque, bendito sea Dios, lo viví todo, todo, completo. Viví el realismo a través de Rodolfo, viví teatro en Cuapa, yo le puse el nombre a Teatro en Cuapa con Héctor Azar, dirigí en el Teatro del Caballito, estuve en el Seguro Social. Realmente fue una vida de teatro, bueno, asombroso. Pero ahora no puedo, tengo que, por fuerza, ser sintético. Y entonces, mucho. Entonces, les voy a pedir, saquen sus teléfonos, no me digan que no tengo teléfono. Por favor, saquen sus teléfonos y sáquenle una fotografía a este maravilloso diagrama. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, siguiente persona. A ver, este lado. Como hay algunos retrasaditos, dejo aquí el esquema, se lo voy a regalar a mi director, por supuesto, ¿no? Para que lo guarde, para que lo guarde. Bueno, entonces, vámonos con el famoso esquema. Se retroalimentaban las cuatro instancias y las cuatro tenían una forma de capturar al público. No es broma. Por ejemplo, Protea. Protea había un productor que yo admiraba, que todo el mundo no me lo apreciaba. Yo lo admiraba porque llevaba siete teatros al mismo tiempo, Salvador Varela. Claro, las obras que ponía con Rafael Inclán, con El Caballo Rojas, con Yuyú, etcétera, eran encuerada hasta el catre. Esa era una. Otra, Caliéntame la piscina. Esa era otra. Otra más, La pulquería, una creación de Rafael Inclán. La pulquería. Luego otra, El modisto. ¿El modisto qué? El modisto. No, no era de señor. Bueno, pero por allí va, ¿no? La corneta de mi general. No, que de la La corneta de mi. Fue famosa la corneta de mi general. Sí, absolutamente sí es cierto. Bueno. Entonces, pues eso era, vamos a decir, como la parte humilde
Yo no sé qué tan humilde realmente, porque me pregunto de dónde sacaba Varela tanta obra, de tanto teatro, tanta escenografía, tantos actores. Era realmente un prodigio de logística, un prodigio. Pero pasaba una cosa, del teatro de Varela subían un escaloncito y se iban a ver a Nadia, Nadia Aroliva, que yo un día fui y una señora me dijo, Nadia Haro Oliva. Dije, ¿por qué Haro? Dijo, porque es francesa. Entonces, después pues ya pasaban a Lucy Rambal, por ejemplo, que era una comedia muy comercial, pero muy fina. Lucy salía muy guapetona, él era también muy guapo. Y bueno, ya habían capturado al teatro, que es, al público, que eso es muy importante. Entonces, de eso, llegar a ver El Avaro con Nacho López Tarso en el Teatro Hidalgo, pues esta gente ya se sentían con la libertad de ir al teatro y llegar a ver El Avaro. Ahora, cada uno de ellos tenía una forma especial de capturar al público. Y le voy a pedir a mi invitada de honor, de la que me siento sumamente orgulloso, que es mi hermana Irene. ¿Tienes un micrófono, no? ¿Alguien tendrá un micrófono? Bueno, mire, ¿cuál era tu trabajo en el Patronato de Operaciones del IMSS con María Elena Martínez Tamayo? Bueno, nosotros pertenecíamos al departamento de promoción a los asegurados, que pertenecía a su vez al patronato de los teatros. Íbamos todos los días, todas las tardes, nos íbamos María Elena y yo a los centros de seguridad social para el bienestar familiar, casas de la asegurada. Nos íbamos también a los centros de salud, a las guarderías, a todas las dependencias del seguro y llevábamos boletos. El maestro Prieto nos daba casi la mitad del teatro para boletos que regalábamos. Dejábamos a los... Muy bien hecho el efecto. Y lo levanta el molino y se lo lleva. Y todos los niños damos una alarida. ¡Ah! Se va a caer, bájenlo. Era un gritadero de todo el teatro, porque los niños creíamos realmente que se iba a matar ese hombre, ¿no? Y lo bajaban. Pero ¿qué pasaba? El niño se comprometía con lo que estaba pasando en el escenario. No era un fenómeno remoto. Para la gente de elite, los que ven el teatro de la Cumbre del Valle. No. Cogían al público y le enseñaban a ver teatro. Otra anécdota que me acuerdo, yo soy mucho mayor que Irene, yo ya tenía como, no sé, 12 o 13 años, y ella era muy jovencita, tenía 6 o 7, y nos llevaron a ver El Sueño de una Noche de Verano. Y había un actor muy loco, muy audaz, y entonces era Puck. Y bueno, pues estábamos viendo que las hadas, y de repente Puck le ponen una voladora con un chaleco pero fuerte, y se lanza desde el centro del escenario hasta tercer piso, lo juro, ¿no es cierto, Irene? Hasta tercer piso, claro, todos los niños, ¡ah! ¡Se va a matar! Lo regresaron y entonces los niños empezaron otra. Y efectivamente Humberto lo que hizo fue volver a salir del escenario y regresar. Esto era importantísimo. Bellas Artes se preocupaba realmente por su público. ¿Qué quería su público? ¿Cuál era la necesidad tonal que iba a satisfacer, ¿no? Entonces, otra forma importantísima de hacer teatro. Una más que para que lo viví en carne propia, la UNAM. En la UNAM, yo ya había estudiado
en Bellas Artes, no era cualquier cosa. Entonces, el segundo año tuve un maestro, bueno, encantador, con un exasperado, pero simpaticísimo realmente, ¿no? Era mi maestro de literatura. Y entonces, dice, ¿por qué no hacemos un grupo de teatro? Yo soy poeta, ¿por qué no hacemos un grupo? Hasta que finalmente lo convencimos, entre Patricia Gortari y yo. Y entonces hicimos el grupo de teatro experimental de la preparatoria número 5. Como yo era el factotum, pues bien emprenta, dije, qué tontería de título, póngale Teatro en Guapa. Y le pusieron Teatro en Guapa, y entró a la historia como Teatro en Guapa. Obviamente el maestro era Héctor Azar, por supuesto. Pero nada más que no teníamos presupuesto, por fortuna, del horroroso sistema de teatro de las preparatorias que sigue, para desgracia del UNAM, sigue existiendo. Entonces, pues éramos los tres directores que nos puso a dirigir, Sigfrido Paz Paredes, el hijo de la poeta, un Orlando Martínez, un muchacho panameño, y escribimos un librito que se llamaba Tres Poetas en Cuapa. Y entonces lo vendimos entre nuestras familias, y Sigfrido, que era, pertenecía al cenáculo de la cultura, se fue al Café París y empezaba ahí, Tres Poetas en Cuapa, Tres Poetas en Cuapa, compre, compre, compre. Y entonces vendimos algo así como 100 ejemplares. Los vendíamos a 25 pesos, que era muy caro. Y con eso se hizo la primera función de teatro en Cuapa. Es decir, no dependía del sistema de preparatorias, no. Y Héctor hizo una maravilla. El primer programa fue bellísimo, pero sobre todo descubrió una cosa fundamental, fundamental, que yo sigo practicando hasta la fecha. Héctor lo que encontró es que en lugar de que el actor se convirtiera en el personaje, lo que hacía él era convertir el personaje en el actor. Entonces, durante 2 o 3 meses, pues jugaban, hacían bailes, iban a Atlixco, hacían excursiones, y Héctor los iba viendo. El que sabía cantar, pues lo ponía a cantar, el que tocaba la guitarra, pues tocaba la guitarra. Entonces descubrió maravillas, ¿verdad? Descubrió el espectáculo estudiantil por excelencia, en el que el estudiante goza, bueno, había colas para entrar al Teatro en Cuapa, ¿no? Goza durante un tiempo de ensayos y luego ya el producto perfecto de eso fue Marta Zabaleta. Marta Zabaleta que entró muy chiquita y que pues hizo La Mujer de la Gallina en una cosa que era picaresca. Y entonces Héctor logró que esos 50 o 60 integrantes de cada año de Teatro en Cuapa amaran al teatro, en tanto que los que preparaba el otro sistema, les voy a contar. Pues yo entré a primero y me fui a escribir corriendo en el sistema de preparatoria. El sistema es estúpido, es lo más estúpido que nadie ha inventado en el mundo. Y lo digo abiertamente y se lo he dicho a 4 rectores. El maestro de teatro llama a todo el grupo y dice: ¿quién andaba sillón por todo el escenario? Y claro, los soldados estaban muertos de risa, pero muertos de risa, con sus lanzotas. Entonces, huyeron los de a la horca y se subieron corriendo, pero con las lanzas tiraron la escenografía. Entonces, Nelly y yo quedamos de este lado y los soldados quedaron de este lado. Y entonces todos gritaban: ¡a la horca! ¡Al cadalso! ¡Muera Gil! Y yo parado con los brazos así, ¿no? Y entonces ya era tal la desesperación que en un acto heroico, Nelly, con un gran gesto, dijo: ¡a la horca, Gil González de Ávila! Y mi amada me mandó al cadalso. Ese era el tipo de teatro que se hacía en la preparatoria, y mucho me temo que se siguió haciendo. En tanto que Héctor encontró lo lúdico, lo encantador del teatro, realmente, ¿no? Entonces,
Esas 50 gentes ya estaban capturadas para ser público de teatro, para toda la vida, además de todo, ¿no? Entonces, cada una de estas instancias tenía una forma de capturar al público. Y había los suplementos culturales. Eran maravillosos, se los juro. Eran maravillosos de novedades que se llamaba México en la cultura. La crítica era Luisa Josefina Hernández. La del Excelsior, el búho. El crítico era un hombre de una enorme sabiduría teatral. Pero sobre todo, escribían muy sencillamente. Ahora dicen los críticos, la omnipresencia de la Floripondia Ross. Ustedes leanlo, yo no lo estoy inventando. Lean el vocabulario del Universal. Toda la gente que va a entender lo que está diciendo el crítico. Y eso era muy importante, porque había personas que les creían a los críticos. Entonces aquí pongo, la función del crítico es vital para que el arte no muera. Es cierto, absolutamente cierto. Luego había invitados especiales. Cuando vino Tamara Tumanova, nadie sabía quién era Tamara Tumanova. Pero bueno, hubieron multitudes que quisimos, ahí estaba yo, que quisimos entrar a Bellas Artes para ver a Tamara Tumanova. Bueno, entonces también movían la inquietud del público, verdaderamente, ¿no? Y un factor absolutamente fundamental, las organizaciones civiles. Las organizaciones civiles, la primera es la de Antonieta Rivas Mercado, por eso está aquí. Antonieta tenía un lema, primero ver hacia afuera y luego ver hacia adentro. Yo hacia afuera, con Cocteau, con O'Neill, con Lenormand, etc., con el Teatro Ulises. Pero luego, el primer año de autonomía de la universidad, en la universidad puso su adaptación de Los Debajo de Don María Almazuela, que es este señor que está aquí, ese que está allá, es Javier Villaurrutia, este es Isabela Corona, y esta es mi mamá. Exactamente. Entonces, por eso se entiende que desde niños nos llevaran al teatro a Irene, a Mucú y a mí, y que pues estuviéramos tan pendientes de todo lo que pasaba, ¿no? Entonces, después del grupo Ulises, no soy del Citru, así es que no voy a ser muy exacto en el asunto, pero apareció Orientación, pero Orientación estaba pagada por Bellas Artes. Y luego la Unión Nacional de Autores, que la animaba un muy joven dramaturgo, Luis G. Basurto, y que ponían obras de teatro mexicanas cada año, sacaban dinero de aquí, de allá y de allá, por todos lados, ¿no? Entonces, después de la Unión Nacional de Autores, vinieron otras. Por ejemplo, Sequizano. Sequizano hizo una asociación civil que se llamaba Los Trece. Juan José Burrola hizo una que se llamaba Estudio G. Ludwig, que fue de los últimos, hizo teatro contemporáneo. Yo hice Teatro de México. Entonces, había todo un proyecto para la universidad. Y eso sí es doloroso, pero se los voy a decir. Porque aquí hay universitarios. Teníamos el teatro preparatoriano, que gracias a Héctor había encontrado la fórmula. Estas gentes entraban a facultad, ingenieros, electricistas, doctores, lo que fueran. Y entonces estaba el Teatro del Caballito. Y yo fundé un seminario experimental de directores con Ludwig, con Juan Felipe Preciado, con Juan López Moctezuma, en que todos actuábamos en las obras de los otros. Irene salía de la obra de Juan Felipe y entraba la de Ludwig, y salía de la obra de Ludwig y entraba la mía, etc. ¿No? Entonces, este teatro tenía otra función, y para eso estaban el Teatro del Caballito, el Teatro Moderno, etc. Los que aquí salían bien
Entonces llegarían al Citru. El Citru lo fundó Héctor. Entonces aquí ya en el Citru ya era pesados, ya no eran bromas. Ya el Citru produjo a Julieta Gurrola, a Alberto Estrella, Margarita Sanz, una gran cantidad de magníficos actores. Y entonces la propuesta seguía: con estas gentes formemos una compañía de repertorio. Esto fue el famoso Divinas Palabras, que fue a Francia, ganó el premio mundial. Y ya era una compañía de repertorio con Marta, con Carlos de Pedro, con Rosa Furman. Rosa y Marta habían empezado desde aquí, desde abajo, ¿no? Y luego, en ese momento, señores, la universidad tenía 14 teatros. ¡14! Ahora tiene 22. Si ustedes se ponen a contar, pues van a encontrar, claro, el bellísimo Juan Luis del Arcón, el de Miguel Covarrubias, el de... Exacto. Bueno, y luego, pues tiene Santa Catarina en Coyoacán, y tiene el que antes se llamaba Miguel Sabido, pero quién sabe por qué le cambiaron el nombre. No tengo idea. Bueno, pero luego tienen esa maravilla que es el Foro del Dinosaurio, no sé si lo conozcan, en el Museo del Chopo. Es maravilloso, es chiquito, es un sótano, pero tiene ahí esa cosa de teatro que uy. Bueno, y tiene las cárceles de la Perpetua, etcétera, etcétera. Entonces la propuesta era, aquellos directores que hayan pasado todo este proceso hasta llegar a la Facultad de Filosofía, la universidad les va a dar, en comodato, por supuesto, un teatro. Y en ese teatro van a dar las funciones que ellos quieran. Ludwig, pues era realismo europeo del siglo XIX, Juan Ibáñez, versiones modernas de clásicos, yo, ya saben, el teatro tradicional popular mexicano, que es en mi pata de palo definitivamente. Y entonces cada una de estas casas, porque era una casa realmente, entonces iba a formar un público que pagaba, Fíjense ustedes qué belleza de diseño, de infraestructura. Precioso, precioso. Y no se hace, no se hizo, porque Jaime García Terrés fue uno de los más grandes funcionarios de la cultura mexicana. Entonces, este modelo lo hicimos entre él y yo. Y cuando salió, entró otra persona, no diré el nombre, y dijo, no, eso no tiene nada que ver, lo suprimieron. Esto fue hace 20 o 30 años. ¿Se imaginan qué maravilla si esto se hubiera dado? Aquellos que estudiamos en la preparatoria, en la facultad, que nos sentimos gente de teatro, llegar a tener una cosa así como el círculo teatral. Exactamente. Eso era lo que decía el proyecto. Llegar todos a poder ejercer nuestro oficio de teatro. Bueno, esa era la manera en que las asociaciones civiles funcionaban. Tienen que vivir en Acapulco. Sin embargo, les mandó a ustedes este recado. Jorge querido, tú entiendes por qué desapareció Protea, sobre todo por qué esta nueva asociación con un nombre tan difícil jamás ha convocado elecciones. Y aunque parece una insignificancia, ¿por qué desapareció la cartelera de los teatros? Ahora la gente tiene que entrar a internet a buscar una hermosísima cartelera pagada aparentemente por Slim. Lo que quiere decir que tienes que saber qué obra quieres y ver en qué teatro está esa obra. En tanto que antes, señores y señoras, era sencillísimo, pero sencillísimo. ¿No me ayuda? A ver, vamos a enseñarles esta... Esto era la cartelera de teatro. Y en esta cartelera lo mismo estaba Rafael Inclán haciendo
la porquería, precisamente, que Yuyu haciendo un poquito embarazada, que Gina Román haciendo, no se puede. Entonces estaban todos los teatros, estaba la Tigresa, Irma Serrano con las piernas abiertas, etcétera, etcétera. Pero también estaba el Avaro con lo que está, aquí está Rafael Inclán con la porquería. Entonces, estos señores permitía contrastar. Oye, yo no quiero ir a ver esta obra, no me gusta. Pero ¿qué tal si vamos a ver esta otra obra? ¿O qué tal si vamos a ver? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que de verdad la cartelera era útil. La gente no se da cuenta de la utilidad enorme de la cartelera. Además tenía una función. ¿No se voltea para acá? No, usted. Véngase por acá. Con la otra manita. Ahora váyase para allá. Bueno, aquí podemos platicar. ¿Cómo se llama usted? Usted y yo podemos platicar y decir, oye, ¿qué te parece si vamos a ver Yo Amo, Tú Amas con Tere Velázquez, Berta Moss, etcétera, ¿no? En el Teatro Insurgentes. Y tú decías, ay, está re lejos, está como en Cuernavaca su teatro, ¿no? Entonces podíamos comentar, era un instrumento para dos personas, esto es fundamental, había una retroalimentación verdaderamente, y se perdió, ya no podía uno contrastar, si quería ver Naná con la escena lésbica, con Irma y Rosenda, o si quería ver el Hidalgo a López Tarso, o si quería ver México Canta y Aguanta con la India María, ¿no? Entonces, esto es importantísimo. Hace poco, tres muy talentosos productores acaban de hacer esto. Son tres. Bichers, Silvia, me parece, son tres. Se juntaron y esto lo mandaron por las redes sociales. No es el mismo productor, pero sí es el mismo tipo de obra. Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve. Si te mueres, te mato. Toc, toc. Es decir, tres jóvenes y muy talentosos productores se unen para que el público pueda empezar de nuevo a escoger qué espectáculo quiere ver. Y eso es importantísimo realmente. ¿Por qué acabó la cartelera? Pues vamos a seguir con Jorge, que nos diga. Nos va a dar una explicación muy escalofriante, pero bueno. Yo le digo, la cartelera de los periódicos. Ahora la gente tiene que entrar a internet a buscar la cartelera de Ticketmaster, que es preciosa, pero ya tiene que saber qué obra es y en qué teatro. En tanto que antes era la sencillísima cartelera, era maravillosa porque la abrías y podías ver juntas todas las opciones, inclusive las que se contrastaban. Creo que fue una gran pérdida para el teatro mexicano la desaparición de la cartelera en los periódicos. ¿Tú qué opinas? Un abrazo. Y ahí va la bomba. Querido Miguel, tienes razón. Sin lugar a dudas, los tiempos han cambiado. Durante muchos años, el teatro mexicano utilizó ese medio para promoverse en la cartelera. Recordemos que primero los productores tuvimos que recurrir a Maxims, monopolio que terminó al unirse los empresarios y crear Protea, que lanzó su propia cartelera, obteniendo precios con descuento, y fue indiscutiblemente una época esplendorosa para el teatro en general, pues como acertadamente comentas, en esta cartelera se anunciaba todo tipo de géneros, logrando en un momento dado más de 80 espectáculos teatrales comerciales. Y al contar con precios especiales para anunciar, además del espacio acotado en cartelera, también se extendió ese beneficio a los desplegados. Aprovechando esto, se inscribieron promotores y empresarios de espectáculos masivos como conciertos, musicales, circos, etc. Y en otro concepto se inscribieron también empresas de bares y cabaret. Esto significó una expansión importantísima y se lograron ingresos que nos permitieron comprar la casona de Avenida Chapultepec, que vale 60 millones de pesos, que fue la sede durante años. Actualmente cerrada,
por el juicio, pero se me brincó, actualmente cerrada por el juicio de espectáculos masivos y empresas como conciertos musicales y circuitos. En otro concepto se inscribieron también empresas de bares y cabaret. Eso significó una expansión importante y se lograron ingresos que nos permitieron comprar la casa de la Avenida Chapultepec, que fue la sede durante años de Protea, actualmente cerrada, por el juicio que promovió Gertz Manero en contra de la asociación, alegando que la elección del segundo periodo del comité encabezado por Silvia Pinal, al no encontrarse la asamblea al momento de la votación, 5 fundadores, como lo establecían los estatutos, pues aunque el inicio de la sesión sí había los 5 fundadores requeridos para dar legalidad a la reunión, al sentirse mal el coronel Aarón iba y retirarse. Y como Enrique Gou había pactado con Gertz y con Armando Cuspinera que continuarían siendo parte del comité ejecutivo, al no incluirlos en la planilla única que presentó Enrique Gou, se sintieron traicionados, se redigió a la final y ellos curiosos salieron directo a levantar un acta denunciando fraude en la elección. Las consecuencias fueron terribles. Prácticamente eso acabó con la asociación, con Protea. Y la Pinal tuvo que huir a Estados Unidos por varios meses y Gou estuvo un tiempo en la cárcel. Se cerró la casa con las oficinas, cerrada hasta ahora. Y fue entonces que se creó Teatro Mex con los mismos fines. Y durante varios años funcionó bien. Incluso alcanzó a tener registrados más de 200 productores. Y esta nueva asociación continuó bollante, pues se siguieron anunciando conciertos y espectáculos varios, bares y centros nocturnos. Teatro Mex continuó con el proyecto de anunciar nuestros espectáculos en una cartelera única, aunque algunos traidores fueron a pedir a algunos medios que se les diera el mismo precio para anunciarse por su cuenta y así evitar dar el personaje a la asociación. Deberían haber sido expulsados por esa actitud separatista. Al final se alinearon, pues como grupo empresarial el gobierno nos dio algunas prerrogativas y las ratas regresaron al barco. Te mando un saludo con mucho afecto, etc. Que conste, esto es directamente Jorge Ortiz de Pinedo, un compañero productor al que yo respeto y quiero. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que entonces Protea se convirtió en esta, más bien Teatro Mex, en esta rara asociación que se llama Promefet. ¿Promefet? Bueno, algo así, Promefet. Y esta Promefet hace 22 años que no convoca a elecciones. Entonces, todo lo que fue la labor de Protea, que fue una labor admirable que yo respeto profundamente, se ha ido diluyendo, diluyendo y diluyendo realmente. Entonces, bueno, expliqué las causas por qué había habido este glorioso renacimiento del teatro mexicano que permitió el nacimiento de ciertos habitantes y que dio una época gloriosa al teatro mexicano. Entonces, bueno, dirán ustedes, bueno, pues pinche sabido que nos está explicando qué pasó en el siglo XX y no dice qué podemos hacer. Bueno, la vez pasada que salí, se me acercó un actor y me dijo, yo creo que se debería hacer esto. Ah, pues dígalo usted delante de todos. ¿Está por ahí el actor? ¿Sí? Acá, maestro. ¿Ya se fue? No, acá está. ¡Ah, maestro! Bueno, pues lea usted lo que me dijo. ¡Pedro! ¡Silencio, maestro! La tecnología ya me rebasa. Dice, creo que lo que debes hacer y lo puedes hacer muy bien es redactar una propuesta para rescatar los teatros del Seguro Social en un documento que incluya 1. Rehabilitación física de los teatros.
sin programa y demás características originales. 2. Programación que incluya teatro para estudiantes en la mañana y teatro para público general por la tarde y noche. 3. Repertorio de obras a escenificar. Entonces, se hace una convocatoria para dar cursos por separado a dramaturgos, escenógrafos, iluminadores, actores, productores, directores, coreógrafos, etc., para capacitarlos en el uso adecuado de los espacios. Y de ahí puede salir una selección de equipo o equipos de trabajo para los montajes. Me quedan 2 o 3 capítulos de mi telenovela. Pero ustedes son jóvenes, ustedes están fuertes. Estrella, Carpintero, este señor, Claudio, etcétera, etcétera. Ustedes son los que van a salvar al teatro mexicano. Van a regresar el esplendor prodigioso que estuvo en el siglo XX. Me cae de madre. Gracias. Y Alberto. Y bueno, hay otra situación que me da. Y ahí va a aparecer que el editorialista en 1978. Bueno, seguramente está forzando. Tiene el Facebook también. ¡Acoso! ¡Acoso! ¿Qué más porque usted se pone ahí? Y me ven la el Google también. En el Google se pueden poner. Los camaradas y ahí aparecen. Solamente luz de marmoles me gritó. ¿Y a usted sí le cantan aquello de ese lunar que tienes? ¿O no? Desde mi teléfono para WhatsApp, si tienen en WhatsApp. Nada más que no me vayan a mandar al OnlyFans. Pero es que quién sabe. Híjole, yo no veo eso. Más bien, sí, póngalo pues, en mi teléfono. Mi teléfono. Ahí, póngalo, pues no le dice. ¿Cuál es? Es que lo acabo de. No, relativamente lo cambié, pero no me lo acabo de prender. Es este, 55, para WhatsApp, 49, 55, 24, 42. Por si quieren hacer alguna pregunta sobre la entrevista. Que no estén de acuerdo, o que me digan el nombre del señor que está ahí enfrente, que no me acuerdo. Alguna cosita. Cero por cero, don Gustavo. Y tápese porque le va a dar un... ¡Wow! Sí. Ay, no sé qué me dijiste. Vamos a empezar. Wow. MX.TV. Con razón tú.